He venido a que me pongo, he quedado con Montse Walsh para que me haga el test del color. ¿Venís a verlo? Fíjate, ¿sabes el color que también te puede sentar muy bien dentro de los azules? Porque hemos hablado de los azules, pero no te he probado ni uno. Es verdad. Mira, este color te puede sentar muy bien. Porque este no es azul, azul intenso. Mira este. Pues es un color que no me hubiese puesto en la vida. Pues fíjate lo bien que te sienta. Nunca jamás. Ahora, claro. O sea, no, yo creo que no tengo nada de este color. ¿Pero te has pero visto? Nunca lo he tenido, además. ¿Pero has visto? ¿Por qué nos dan colores que les cojamos mañana? Y que decidimos porque, que no nos sientan bien bueno, o que no los hemos probado. Ahora, porque a veces, normalmente, a lo desconocido nos da miedo. Y a veces esos colores como que son tan intensos y a veces incluso la mente nos viene en la cabeza a alguien que la hemos visto con este color y a lo mejor no nos ha gustado. Claro. Pero no es que no nos haya gustado el color, a lo mejor el estilo que llevaba. Pero claro, no tiene nada que ver, cada persona coge el color y se lo hace suyo. Entonces, por ejemplo, a ti este color te da viveza, te da prestancia. Fíjate, este azul ya no, porque este es completamente opaco, fíjate. Sí. ¿Ves? Tienes líneas más grisáceas, se te ven unas líneas más descendentes, pero fíjate, yo te voy a quitar este y fíjate. ¿Te das cuenta? Sí. Te da luz este color. Entonces, todos los azules cobalto te pueden sentar genial. Pues menos mal que he venido a que me lo expliques, porque yo tiendo a este color y nunca a este. Hombre, claro, esto es para tener una prenda, vamos pero de a ver. Este sí que tengo muchas cosas, fíjate, y no sabía hasta ahora mismo que no me favorece. ¿Sabes lo que pasa? Porque el azul es aquello que dices, bueno, es un color como básico, sí. ¿No? Pero bueno, cuando utilices este azul, no importa, utiliza un color claro, pero ¿te das cuenta la piel sí. cómo se te opatiza? Sí, sí. Y claro, te quito este y se te ilumina. Incluso la ceja la tienes más angulosa con este que con este. Fíjate, sí, es muy curioso, te baja toda esta parte de aquí con este color también y con este color te sube. Entonces debes de intentar también buscar colores saturados. Porque ¿qué significa esto exactamente? Colores con una intensidad de color. Vamos a ver, si vamos a buscar este color, lo vemos como oscuro. Apagado. Apagado. Mira, tú has dicho la palabra, apagado. Este no lo vemos apagado, lo vemos intenso. Es como, por ejemplo, cuando te he probado este cardenal, lo vemos completamente intenso también. Sí. Pero claro, cuando nos vamos, por ejemplo, a estos colores, ¿ves? Que son como sí. más empolvados, más sucios. Estos llevan negro y son más opacos. Ajá. Entonces debemos de ir a buscar colores intensos. Vale. Porque a ti te van a dar fuerza, viveza y jovialidad. Pues es exactamente lo contrario de lo que yo hago. O sea, menos mal que me lo has contado, porque lo estaba haciendo fatal no. hasta ahora mismo. No, pero seguro que te lo combinabas con alguna camisa o algo. No sé.